Hola. Bueno, ya estoy aquí otra vez, después de un día de descanso. Ayer no hice stream porque estaba un poco cansado. Esta semana estoy celebrando el décimo aniversario de la fundación en la que trabajo y ayer estuve fuera casi todo el día. Andé mucho y no tenía ganas. Así que no hice nada. Pero hoy vuelvo a lo que estaba haciendo. A ver si consigo resolver el tema de los eventos. Vamos al lío, estoy con la aplicación de ajedrez intentando resolver el problema que tengo con el evento del botón derecho que pinta una marca y el drag. O sea, cuando pincho y arrastro, que me crea una flecha. El problema que tengo es que la flecha me está pintando también. Me está pintando también el circulito y no quiero que me pinte el círculo cuando es un drag. Y estaba viendo este tema pues con los gestos. GTK4 tiene para los eventos, tiene lo que se llama los gestures, que es lo que estoy utilizando, y
A los gestos se le puede poner un estado de reclamado y tal, pero no sé por qué, aunque reclame en el drag, aunque está haciendo esto, aunque yo esté haciendo esto, este evento se sigue gestionando, no sé por qué. Entonces voy a ver si encuentro algún ejemplo de algo hecho. Que me resuelva esto porque no sé qué estoy haciendo mal. No sé si hay algún ejemplo de código. A ver, estoy leyendo aquí la documentación, a ver si me aclaro. No sé si es que no estoy entendiendo esto bien. El estado empieza en none. Y nunca se puede ir para atrás a ese estado. Vale, puede ir de none a denied, de none a claimed, de none a claimed a denied. Aquí hay un ejemplito de código que lo que hace es que
lo ponen claimed en el primero y en el segundo lo ponen denegado. Y luego comprueba. Comprueba que no esté reclamado por el primero. Pero aquí te dice que si los dos están en un grupo, solo hay que ponerlo en el que emite el evento. Y yo lo tengo en un grupo. Voy a intentar hacer esto. A ver. Get sequence state. GTKRS. Vamos a ver la documentación específica. Get sequence. Oh, no lo he escrito bien. Get sequence. Supongo que será sequence state. Aquí lo tenemos. Vamos a ver el estado cada vez que haga algo. Aquí puede hacer un state gestur.sequenceState. A ver si esto me lo imprime. Y en el drag voy a hacer lo mismo. Aquí en el drag end tiene que ser claimed por narices. Vale, no puedo hacer estas cosas aquí. Let state es igual a esto. Aquí el state. Y aquí lo mismo. A ver. ¿Qué espera? Ah, vale, espera la secuencia. Vale, pues la secuencia la tengo. Connect release. A ver. Esto es Sture single. Gesture click. Gesture click. Connect release it, por ejemplo. El I32, ¿este qué es? Vale, necesito para obtener el sequence state
Necesito el event sequence. ¿Y esto quién me lo da? ¿Esto quién me lo da? Esto porque si no, o tengo que hacer un connect begin. Vamos a ver. Right click punto connect begin move stir sequence y aquí es lo que hago esto. Y hago lo mismo para el drag. Drag, connect begin. Lo mismo. Vale, y el connect begin, gesture sequence. Vamos a ver. Vale. Debería ponerle aquí click state y drag state. Yo no sé el begin cuando ocurre. Es un connect begin o un connect update. Vale, el update es lo que necesito. Ah, ahora entiendo todo. Que no era en el drag update donde tengo que modificar esto, es en el drag. Ah, vale. Drag.connect update move gesture sequence. Y aquí es donde tengo que hacer el claim. Aquí es donde debería ser el claim.
que he quitado. No, el drag begin no. El connect begin. If let sum s es igual a sequence, y el click state me lo ha puesto en alguna parte. Pues parece que el update no es update, no es nada. Puedo obtener porque esto lo tengo agrupado aquí, group with esto. Puedo obtener sequence state. Sequences. Let sequences me da un vect y de un vect puedo coger el last, entiendo. El last que me da un option, ¿verdad? Correcto. If let
sum esta. Print click state es, a ver qué me dice ahora. Secuencias, ¿cómo que no? No lo he escrito bien. Vale. A ver si tengo que comprobar aquí de forma manual que el evento no esté denegado. O sea, parece raro que se llame al callback. Aquí se está llamando el click y el gesture. Y aquí no tiene ninguna secuencia ni nada. O sea, el grupo este no está funcionando bien por lo que sea. Así que voy a hacerlo manual, a ver. Voy a hacerlo manual. Porque si yo tengo un grupo, group gesture x. Ya aquí tengo el group width y también tengo el group que me da de esto, ¿vale? Si yo aquí hago un gesture.group, no sé si le tengo que poner el estado de NIET. Pues aquí lo tengo, aquí tengo uno y aquí tengo otro. Entonces, cuando yo hago esto, puedo hacer esto, ¿no? If y es distinto de gesture,
¿Cómo comparo todos los objetos? Yo tengo un gesture y puedo ver el tipo. No sé si este trade me vale para comparar. No sé cómo diferenciar los dos. O sea, para no... Que el gesture.group... El group me da una lista de gestures y el gesture es la clase padre. Podría intentar hacer un casting, que no recuerdo cómo se hace. Doncast. A ver. Doncast. No sé si esto va a funcionar. Optim. Hmm.
Ups. Compilar está compilando, pero no creo, no sé. Me extrañaría que funcionara. Está pasando lo que me pasaba. ¿Por qué ya no emite más eventos? Puede ser porque esto solo puedo hacer una vez. Se me está complicando muchísimo el tema, ¿eh? Sequence state. A ver, if let sum No. Ya no se llama nunca más a esto. Cuando se llama el climate, nunca más se llama a esto. Vale, pues... Vamos a ver esto. Si lo hago en el end, el update se tiene que llamar y no debería haber problema.
Debería. Ya que estoy poniendo este como claim y el otro como denegado, no debería emitirse el release event. Vale, esto va bien. Ahí está. Llego aquí. Vale. Ahora lo único que tengo que hacer es ver esto, lo que se ve en el update arrow. Que lo único que tengo que hacer es llamar el update arrow, porque tengo también un de x y un de y. Por lo tanto, llamo a lo mismo. Y como aquí devuelvo true, si se modifica. Vale, no. Solo si esto pasa, pues lo reclamo el evento y cancelo el otro evento. Y aquí tengo que meter otro if. Y si esto funciona, limpio el código y está resuelto. Después de mucho lío, porque no funciona como yo esperaba. No sé si es que el binding de Rust no está funcionando bien con los grupos o qué. O al asignar el estado, o no se está emitiendo alguna señal o algo. Esto funciona y esto funciona, ¿vale? Si yo pinto una flecha, a ver, mira. Si no se mueve del sitio, me pinta un puntico. Vale. Vale, pues voy a limpiar esto y a subir este código. Primero quitar todos los printf. Estos. Este código queda un poquito feo. Sprint el end. Print el end. Fuera. Fuera. Y aquí tengo muchos niveles, cosa que no me gusta. ¿Cómo podría simplificar esto? Quitar algún nivel. Este for podría convertirlo en algo más funcional. A ver, piénselo aquí. Sture group. Punto map. G y hago el downcast.
Y ahora un filter. No sé si el back. A ver. Back. Rust. Esto no es lo que tiene el map. Tengo que hacer un iter, ¿verdad? Pues nada. Aquí tendré que hacer un iter. Filter. Y punto is sum. En realidad no tengo que hacer esto porque puede hacer un map. No. Aquí tenemos el option. En Rust tenemos el option. El option tiene un método Vale. Bueno, quito los que son none. Y ahora pues nada. Lo deniego. No sé si esto funcionará. Vamos a ver. Aquí. Vale, nada, me está diciendo que no estoy usando el map este. No, esto no se está haciendo bien. ¿Cómo era de esperar? Y podría coger, a ver, Rust Iter. Iterator.
Podría coger el last, podría coger el next, no sé, hay dos. O podría hacerlo para todo. Vamos a ver si esto funciona. No sé qué tengo aquí dentro. Está mal. Voy a tener que dejar este for porque intentaba hacer uso de los iteradores de Rust, pero bueno, sí, ahora parece que lo he hecho bien, pero no sé qué es más ilegible. Esto parece más sencillo que esta cosa. Aunque esto lo pueda agrupar. Podría descomponerlo. No sé. No me convence. Voy a dejar el for. Aunque meta dos niveles aquí. Pero tengo que hacer esto. Porque podría hacer una combinación de esto. Y quitar una. Podría quitar un nivel.
¿Y esto no se puede hacer? Supongo que no. El pattern matching en un for. No. Gesture.group crea un valor temporal que es liberado cuando todavía está en uso. ¿Y si me lo quedo aquí? No se puede, claro. Pero aquí lo puedo sacar. Bueno, elimino un nivel y queda algo mejor. Vale, pues arreglado. Voy a hacer un commit. Tengo una cosa que me estaba diciendo cuando compila esto. Hay un error en la compilación. Que el update, esto, el sequence, este no lo estoy usando. No, de hecho, esto va afuera. Me falta hacer una cosa, que es quitar las flechas cuando pinto la misma flecha invertida o algo así. Que creo que el Lichess funciona así. Pero eso lo haré el próximo día ya. Como estoy guardando la flecha, es fácil comparar aquí. En esta función es fácil comparar la última flecha. Compararla con alguna, bueno, a ver si hay alguna repetida, en tal caso eliminar las dos. Porque si yo pinto una flecha aquí, si pinto la misma flecha, me la quita. Pinto la misma.
Vale, pues aquí tengo un commit con un whip y aquí tengo una serie de cosas que voy a hacer commit y a subir. Esto ya entiendo yo que compila sin quejarse. Y voy a hacer un commit, un amend. Y aquí solo tengo que decir implement arrow marks, implement or add. Ya que estoy, pues mezclo esta rama y la subo. No voy a hacer un pull request porque este repositorio solo lo toco yo. Vale, pues voy a apuntarme aquí. Aquí tengo varias cosas para seguir haciendo el próximo día. Y hoy al fin he completado el tema de los eventos. Esto está subido. Al final, resumiendo, lo he resuelto con un grupo. En el grupo, metiendo en el mismo grupo los dos eventos. Y cuando reclamo, cuando detecto que es un drag, que es una flecha, que lo detecto cuando termina el evento del el drag end, en este momento, pues si detecto que se ha movido del tablero el drag, pues si se ha quedado en el mismo sitio, no pinto la flecha. Es un clic. Pero si se ha cambiado de... si se ha movido de la celda, pues solo voy a pintar la flecha, no voy a pintar el círculo. Entonces aquí hago el claimed y en los otros eventos del grupo, que en este caso solo hay uno, pero si hubiera más, pues esto es genérico, esto es en bucle para todos, pues lo pongo a denied. Esto en teoría debería serlo solo GTK. No sé si es cosa de que GTK no lo está haciendo bien o que el binding de Rust no está bien o que hay que hacerlo a mano, no lo sé. Yo lo estoy haciendo a mano porque esto no funcionaba por defecto. Porque aquí te dice que los grupos hacen el implicit grabbing. Que dice que si se pone a climate en un grupo, todos los otros objetos se ponen a denied. Pero esto no me estaba funcionando a mí, así que lo he tenido que hacer a mano. Aquí. Y ahora ya podría reportar esto en GTKRS y escalarlo, a ver. Podría definir un ejemplo sencillo y... bueno, eso puede ser una buena tarea para el próximo día. El crear un ejemplo sencillo de esto. Esto mismo. En... GTKRS y en GTK, en C mismo, en C, sí, en C para quitar bindings. Y ver si se comporta igual y si no, bueno, reportar el error donde corresponda. Si no se comporta igual, reportarlo en GTKRS.
Si se comporta igual, reportarlo en GTK. Me lo voy a apuntar. Y así lo reporto. Es una cosa interesante para hacer el próximo día. Pues nada, voy a ir terminando. Mañana es jueves. Mañana haré algo diferente. No voy a hacer Rust, no voy a seguir con esta aplicación, no voy a hacer esto que he dicho. Estaba pensando en hacer algo de... hacer algo básico de gestión de memoria. De gestión de memoria en C. Explicar los conceptos básicos de gestión de memoria comparando con Rust o con otros lenguajes. Si tienen recolecto de basura o otros métodos de gestión de memoria. Hacer una introducción básica a la gestión de memoria en lenguaje de programación. Quizá haga eso mañana. Y nada, pues el lunes que viene seguiré con esto o quizá dedique un tiempo de mantenimiento a G3 Editor. Iré combinando. Pues nada, termino por ahí. Hasta luego.